En los últimos días, los ministros del gobierno se están apresurando a defender la reforma laboral, el consenso, el acuerdo alcanzado entre lo que denominan agentes sociales, es decir, sindicatos estatales y asociación empresarial también estatal, subvencionadas por el Estado, señalando que el legislativo, en su aprobación en las Cortes, no debe tocar ni una coma de esa reforma laboral, excusando que no son nadie para hacerlo, en tanto que esta reforma se ha alcanzado por la vía del tan alabado consenso entre los susodichos agentes sociales. Parece oportuno recordar cuál es la función del legislativo, que es la de hacer las normas, y que tanto patronal como sindicatos son organismos estatales, no son representativos ni representan siquiera los intereses de los empresarios ni de los trabajadores, sino los suyos propios, en tanto que se tratan organismos absolutamente o entes absolutamente apesebrados que en lugar de depender de las contribuciones económicamente de sus miembros, lo hacen de las subvenciones y de las sinecuras, tales como cursos y otras prebendas que emanan del poder estatal, que reside al fin y al cabo en los partidos políticos, sin separación de poderes en origen. La función de estas entidades, de organizaciones empresariales subvencionadas y de sindicatos estatales, no es la del bien común o del bien de los gobernados de la sociedad, sino la defensa de sus intereses particulares. Ello es legítimo o sería legítimo si no fueran precisamente, como digo, estatales. En este sentido, parece oportuno señalar que en la posición de estas entidades, en la anterior dictadura de Francisco Franco y en la actualidad es exactamente la misma. La única diferencia, por ejemplo, en cuanto a organizaciones estatales y principalmente en sindicatos, es que anteriormente existía un sindicato en el Estado y ahora existen varios sindicatos en el Estado. En consecuencia, la reforma laboral, la defensa del gobierno de que la reforma laboral no debe tocarse, porque ha sido consensuada por estas entidades subvencionadas por el Estado y que, como decimos, no pertenecen a la sociedad civil, ni de productores, ni de trabajadores, es un absurdo. Las reformas laborales, como toda reforma o como toda ley, deben ser cuestión del legislativo. Sus efectos no los sufren o no se reflejan únicamente en productores y trabajadores, en empresarios y trabajadores, sino que se reflejan en el conjunto de la sociedad, en consumidores, en el mundo de las finanzas, en los seguros, en exportaciones, que nada tienen que ver ni intervienen en esas cuestiones. Efectivamente, cada uno de estos grupos tiene sus intereses oportunos. En Estados Unidos, que es una democracia formal, estas entidades, a través del sistema de lobbies públicos, vienen a poner de manifiesto en los legisladores estos intereses y a promover las iniciativas legislativas correspondientes. El hecho de que sea en España, en la pretensión gubernamental, que no se toque un acuerdo alcanzado por estos grupos, dos grupos de intereses concretos y subvencionados estatalmente, como son la patronal y los sindicatos de Estado, no dista mucho, como digo, de esa democracia orgánica franquista que es asentada sobre tres ejes fundamentales: la familia, el sindicato y el municipio. Sindicato entonces estatal y sindicatos ahora igualmente estatales. Para que nos hagamos una idea, el argumento gubernamental de que no se puede tocar en sede parlamentaria, que en nuestro caso es absolutamente lo mismo, porque ese parlamento únicamente representa a los partidos políticos, no representa al conjunto de los gobernados. Pero quizás estas manifestaciones o esta situación que estoy describiendo ahora lo que hace es acentuar y subrayar la naturaleza orgánica de partidos de este régimen, tanto como avalar que la legislación de consumo, por ejemplo, se pactara no en el Parlamento, sino entre asociaciones de consumidores y empresarios, o que la legislación sobre propiedad horizontal la hicieran las asociaciones de vecinos
y los municipios y quienes construyen esos inmuebles, prescindiendo de cualquier trámite parlamentario o más allá de la mera ratificación, o que la legislación hipotecaria la hicieran las asociaciones de usuarios de banca y las patronales bancarias igualmente. Todo ello dando un valor preeminente al tan mal traído consenso como una forma de solución de los problemas políticos, asimilándolo al concepto de democracia, que es el de mayorías y mayorías que se imponen sobre las minorías. Es importante igualmente señalar que ese valor del consenso, si bien es la antítesis de la política de manera general, en cuanto a la reforma laboral es manifiesto. La última gran consenso laboral que existió para hacer una reforma legal al respecto fue los acuerdos alcanzados entre organizaciones empresariales y sindicatos en el año 2006, que dieron lugar a aquella reforma laboral, y también muy consensuada, un consenso tan bueno que pasó el paro del 7,95% el segundo trimestre del año siguiente, del 2007, al 20,05% el primer trimestre del año 2010, cuando ya empieza a surtir efectos sus normas o sus reformas legislativas. Por tanto, el consenso en sí mismo no es un valor positivo, sino suele ser precisamente todo lo contrario, máxime cuando ese consenso se alcanza entre organismos o entidades que se encuentran estatalizadas, como son los sindicatos y las asociaciones empresariales españolas. En definitiva, nos encontramos ante una reforma laboral que demuestra la carencia de instituciones inteligentes, de auténtica democracia con separación de poderes, sino que estamos en una mera transformación de una democracia orgánica, en este caso de partidos, que es el sistema en el que, o el régimen en el que actualmente nos encontramos.